Ahí va, ya está Chunche. ¿Y hace cuántos Zooms que no nos veíamos, Luis Eduardo? De seguro has hecho 10 millones de lecturas, ¿no? No, no tantas, no tantas. Talleres, pues, el taller de los sábados y talleres para morros, Pero pero sí te han sí. tocado. ¿Lecturas? Sí, lecturas y eventos y Sí, todo eso. de pronto, pues ya sabes que no me gustan tanto, pero alguna que otra sí me he aventado. Pues vuelvo a la presentación de Luis Eduardo para los que nos acaban de sintonizar en toda la galaxia. Luis Eduardo García nació en 1985, les comentaba que era miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que ha publicado ya bastantes libros. Hicimos el recuento, la memoria de que comenzó en 2003 en unas ediciones bastante interesantes que hacían León Plasencia Añol y Luis Fernando Ortega, ¿no? En ediciones del Ornitorrinco, un proyecto de justo de León y Luis Fernando, que era una escuela de escritores, ¿no? Y que me parece que a largo plazo ha funcionado bastante bien, ¿no? O sea, de una forma u otra, el trabajo de mucha gente alrededor de esos grupos todavía siguen dando lata, como Carlos Vicente Castro invadiendo Guadalajara con talleres, Luis Eduardo, perdón, Eduardo Padilla, ¿no? Lalo, que también publicó ahí. Wang Vector, un libro bien interesante, muchísima gente, ¿no? Que me parece que se animó desde ese primer proyecto. Sí. Gerardo Villanueva, también. Gerardo, claro, que después huyó a la Ciudad de México, y desde ahí está haciendo como un proyecto editorial, escribiendo, trabajando un montón. Hay algo bien interesante, una serie de lecturas, de eventos que organizó hace muchos años en casa del poeta Hernán Bravo Varela. Y yo recuerdo que me gustó muchísimo lo que contó Luis Eduardo, ¿no? Justo que él trabajaba en un cibercafé durante algún tiempo, que entró a estudiar una carrera técnica. Todo relacionado con las computadoras y cómo su formación viene de una parte autodidacta muy viva y que pienso que en la cultura del internet justo se ha alimentado de muchísimos libros, películas, música, ¿no? O sea, como si justo hubiera aprovechado ese desvío de este siglo tan complejo en la educación, en la formación de la gente. Y Luis Eduardo viene de ese lado de libros rarísimos, discos extraños de bandas, lo mismo de Noruega que Japón, y que metaleros y música bien interesante, ¿no? Franceses, en fin, todo, me refiero que una especie de por ahí en algún poema de Patti que no está por aquí, una especie de cibercultura, ¿no? O sea, una especie de formación a partir de todo eso que se puede traficar en el internet, ¿no? A mí la anécdota que me gustaba muchísimo era justo como la historia de tu papá en esa formación, ¿no? Que era una persona práctica, ingeniosa, que también se fue metiendo en ese business, pero yo veo muy relacionado con tu escritura como ese desdoblamiento, ¿no? O sea, mientras estabas trabajando, mientras estabas reparando alguna computadora, justo como tener ese chance y ese desahogo de estar ahí moviendo muchas ideas, ¿no? Al mismo tiempo, yo tengo una duda sobre tu escritura, algo que me gusta bastante del estilo de Luis Eduardo y que se nota. Y que se nota en este libro de reseñas en un tuit, es una exactitud bien trabajada del texto, ¿no? O sea, una forma bastante detallada de entender el poema, la escritura. Y siento que viene un poco en parte por ese trabajo con las ideas, ¿no? O sea, como que tener chance de desarrollarlas. ¿Cómo ves tú tu escritura o cómo trabajas ya directamente
un poema eres de corregir bastante? ¿Cómo vas trabajando, cómo vas desarrollando, por ejemplo, un proyecto como reseñas en Bueno, ahí ya te me congelaste, pero sí alcancé a escuchar la pregunta. Bueno, soy, tal vez pueda sonar un poquito rígido, pero en un comienzo últimamente, digamos que trato de delinear lo que estoy escribiendo desde un principio, y sí soy como muy metódico, ¿no? Digamos que me pongo como objetivos, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, voy armando como una estructura, ¿no? O sea, creo que el entramado conceptual del libro es lo primero que me interesa tener, ¿no? Y a partir de eso, pues voy poniendo como una serie de cosas que me gustaría conseguir con lo que quiero escribir. Como una especie de campo semántico, perdón la interrupción, no sé, como ideas a partir de esa visión, digamos, como general de proyecto, libro, poema, como ir trazando temas que pueden irte funcionando alrededor de un texto. Exactamente. Sí. Entonces, en un principio, esa es como la hoja de la que surge todo el libro, ¿no? Ese entramado conceptual y esos objetivos. Por ejemplo, ahorita estoy armando un libro sobre mi abuela, ¿no? Mi abuela era, pues, una persona que tuvo una memoria prodigiosa, ¿no? Durante casi 92 años. O sea, una cosa así de verdad, como muy... Era muy loco, ¿no? Porque platicabas con ella y te contaba las anécdotas con unos detalles así muy minuciosos. Y a mí me encantaba, ¿no? Que me platicara sus historias, ¿no? Como de cuando su niñez en un pueblito, Santa Rita, ¿no? En Zacatecas. Después, cuando se fue con mi abuelo a Ojuelos, etc. Recién con la pandemia, su memoria empezó ya a decaer muchísimo. O sea, al grado de que en este momento ya no, digamos, de pronto ya no se acuerda de quién es, ya no recuerda quiénes son sus hijos, sus nietos. Entonces me interesó escribir acerca de eso y acerca de la memoria y acerca de su pérdida. Entonces, sí, justo así comencé como, ¿qué es lo que quiero, digamos, armar? Quiero escribir acerca de la memoria. La memoria como proceso cerebral, pero también la memoria como proceso histórico. Entonces voy anotando ahí como los puntitos, quiero tratar este tema, quiero tratar este otro. Y bueno, esa es como la parte rígida, ¿no? Del proyecto, del libro, pero sabemos que después, como en este poema de Simic, ¿no? No sé si lo recuerdas, el del corte de cabello universitario, pues que quería ir al teatro y el poema lo llevó a las carreras de galgos, ¿no? O al cine, no sé. Total que siempre terminas yéndote hacia otros lugares, ¿no? Esas desviaciones son parte de lo interesante de escribir, digo, al menos para mí. Pues ya vieron, ya aprendan ese primer truco de Luis Eduardo. Seleccionar un tema, y yo también veo que justo eso que comentabas hace un ratito, yo lo definiría en cierto modo como encontrar un mecanismo a partir del cual puedes modificar alguna pieza de eso que pensamos como desde el mundo del arte o desde la poesía, pero es un mecanismo bastante simple a veces, ¿no? Digo, en distintos libros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este proyecto anónimo que hiciste por ahí para Palacio de la Fatalidad, donde justo, justo es ir desarmando, ¿no? O hay otro por ahí, una especie de traducción donde cambiabas un par de palabras y simplemente se volvía a reacomodar toda una nueva estructura, ¿no? A partir de una ya
armada. A mí eso me parece bastante interesante, ¿no? O sea, que uno de repente piensa que el poema depende de una sabiduría o postura bastante o seria o elegante, pero esas formas parece que más bien pueden ser trabajadas desde otro lado y que me parece que es el que le agregas, ¿no? Del sentido del humor y que va muy relacionado con una visión crítica justo de lo que asumimos como algo literario, ¿no? Claro, y a veces también se trata simplemente de introducirle un elemento extraño, ¿no? Como justamente comentabas acerca de esa especie de traducción, ¿no? En la que nada más se cambiaban ciertas palabras por otras. Y digo, ese es un trabajo, digamos, digo, hablamos de ese trabajo de traducción, pero me parece que la cuestión de la extrañeza es algo que me interesa conservar en todo lo que hago, ¿no? Me parece que es un elemento, al menos para mí, indispensable para que un poema me guste. Entonces trato de incorporarlo también en mi trabajo, ¿no? Hay que enrarecer. Segundo truco de Luis Eduardo, enrarecer. Donde iban a Paso a aparecer revelar palomas, todos mis trucos. donde iban a aparecer palomas en su poema de amor, pongan pulpos. No sé qué les ha parecido reseñas en un tuit que había quedado de tarea para que lo leyeran. Y si tienen preguntas o comentarios al respecto para Luis Eduardo, también que le compartieran su lectura, su visión de ese libro, y no sé si conocen también otros textos de Luis Eduardo. Ya está Hola pasando Luis el Eduardo. pan. Ah, qué rico. ¿Qué tal Luis Eduardo? Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar, bueno, una pregunta era eso que ya te preguntó Sergio, pero en relación a este libro, porque también he leído uno tuyo bellísimo de unos poemas infantiles que me encantó. No me acuerdo el nombre, pero está muy, muy lindo. En este de los tweets me intriga cómo elegiste los libros, si eran libros que tú ya habías leído antes, si realmente leíste los libros o solamente tomaste el libro físicamente. Si Ah, los pesaste realmente o fue algo así como al tanteo, los peso, ajá. Y eso se hizo padrísimo. Y bueno, noté que incluyes autores vivos y autores que ya no viven, pero que son es como un pequeño muestrario que se me hizo súper interesante. A varios ya los he leído, a otros no, pero a mí ese tu libro me sirve como guía, porque pues tu estilo es muy especial, muy atractivo, entonces me hace como una guía de, bueno, lo que pudiera leer en un momento dado. Pero eso me llama la atención, cómo, si los leíste, si no, cómo seleccionaste los autores y los libros, si ya los has leído. Y algo que me pasó muy curioso es que al inicio del libro tú comentas que básicamente los libros se pueden pesar o leer o tienen un olor y es importante considerar la herida que te van a causar cuando se lanzan de cierto nivel en un edificio. Entonces, a lo largo de todo el libro yo estuve buscando la herida que te causaba, pero ese juego psicológico, no sé si lo hiciste intencional o si fue así, fortuito. Se me hizo súper interesante porque entonces yo completé esa parte que le falta a las reseñas, porque ninguna reseña dice,
Si lo avientas, se te va a abrir el cerebro, si el, o el cráneo. Si lo avientas, se te va a cortar un dedo. Entonces, en cada libro, según el peso y según el autor, y si yo lo conocía o no, yo iba completando esa parte de ver qué herida me podía causar. Y también quiero preguntarte eso. Si, o sea, me intriga qué heridas, no tanto literales de que avientes el libro en el, desde el edificio, pero qué heridas te han causado algunos de estos libros. O supongo que ese fue el motivo por el cual los elegiste, no sé. Y bueno, eso es lo que me gustaría que me platicaras. Muy bien, Elena, gracias. Bueno, soy casi completamente superficial en ese aspecto. Es decir, elijo los libros por su atractivo físico. Sí, no recuerdo en este momento si hay alguno que no haya leído, pero creo que casi todos los leí. Pero sí, los elijo por su atractivo físico. Si hay alguno, o sea, volteo a mi librero y si alguno me llama, por algún detalle, generalmente es por el color, lo tomo, ¿sí? Lo tomo y digo, bueno, yo creo que de aquí puede salir la reseña. Sí, tengo una báscula, entonces sí, el peso es exacto. También me pongo ahí a revisar como los tonos de color para que sea, digamos, el más exacto posible. Y los huelo, claro. Sí, de hecho yo me divierto muchísimo. O sea, me gusta mucho hacer estas reseñitas. A veces salen muy rápido, ¿no? O sea, es como escribir un poema, ¿no? Escribir cualquier cosa. A veces hago una, dos, tres reseñas de un jalón. Y otras, estoy ahí oliendo el libro durante media hora, ¿verdad? Pero, sí, me divierto mucho. Y sí, la verdad es que, te digo, soy superficial con, al respecto. Hay libros a los que amo mucho, pero son muy feos y entonces no me dan ganas de reseñarlos, la verdad. Y con respecto a lo que dices de a lo que preguntas sobre la herida, pienso que más que heridas, los libros me han dejado surcos, ¿sí? O sea, hay libros, hay versos o ciertos poemas que de pronto ya no me los he podido quitar de la cabeza. Tengo algunos muy presentes. Por ejemplo, ese libro Fuchsia, de las obras completas de Paul Celan, que seguido me acuerdo de él, ¿no? Desde que fui a comprarlo, es el libro más caro que había comprado hasta cierta edad, ¿no? O sea, durante mucho tiempo fue mi tesoro, ¿no? Mi precioso. Y varios poemas de ahí me dejaron surco. Después vi el Temperley y me dejó surcos. Susana Tennant me dejó surcos. Entonces, sí, más queridas creo que es eso, ¿no? Como esas grietas que de pronto te dejan los poemas y que ya no se te olvidan. Veo una mano levantada de Rafa. Gracias. A ti, Elena. Adelante, Rafa. Hola, Luis. Hola, Sergio. Hola a todos. A mí me gusta mucho esta forma tan elegante que tiene Luis de reseñar estos libros de poesía que pues quizá nunca leeremos o no conozcamos, ¿no? Y quizá lo único que sobreviva sea justamente esta reseña, ¿no? Y también me gusta este ejercicio de literatura expandida en el que está el libro, ahorita editado por Grafógrafos, pero también está la cuenta de en Twitter, ¿no? Que puede prolongarse pues, infinitamente hasta que tú quieras, ¿no? Entonces es como un libro que continúa vivo, ¿no? Ahorita yo creo que Sergio hizo una curaduría de ciertos tweets y se publicó, pero pues sigue el proyecto, ¿no? Andando. Lo que me causó mucha duda es que siempre
partes de una descripción del libro física, en la forma, los colores, y remata siempre con una sensación que te afecta al sentido, ¿no? Ya sea gusto, tacto, olfato, pero me llamó la atención que no está el oído, ¿no? O sea, no hay una sensación sonora en ninguna, por lo menos en este libro, y eso me causó que hayas omitido ese quinto sentido, ¿no? El sentido de oír, ¿no? Entonces, te quería preguntar si, ¿por qué, no? O si no te habías dado cuenta, o por qué dijiste no, o sea, cuando justamente es también como paradójico que, pues ya sabes, poesía, sonido, el buen sonido, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si no te quisiste meter en ese sentido, o si fue una omisión deliberada, no sé. O hay un verso implícito de Octavio Paz, oídos con el alma, pasos mentales más que sombras. Sí, no fue del todo consciente, supongo que un libro me remite más a otro tipo de, como de sensaciones, ¿no? Aunque en uno de, ahora que recuerdo, en uno de los últimos tweets, a propósito de un libro, ya no recuerdo cuál fue, no sé si fue el libro de las lágrimas o alguno distinto, ahora me fijo, pero sí, creo que es la primera vez que he hablado acerca de que si escuchas el libro no se escucha el ruido del mar, ¿no? Entonces creo que es la única vez que he hablado, ¿no? Digamos, del sentido del oído, ¿sí? Pero es cierto, tal vez tendría que experimentar más con qué se escucha, ¿no? En determinados libros. Y yo me acuerdo que cuando empezamos como a imaginar el libro, justo Luis Eduardo dudaba en el título, ¿no? O sea, si era reseñas en un tuit o reseñas en cuatro líneas o cinco líneas, parece que... Sí, reseñas que... en tres líneas, por este líneas. Libro. Sí, por este libro de Félix de León. ¿No? Y me parece que iba por ahí, pero yo me quedé pensando ahorita con esto que dijo Rafa, que en cierto modo, y digo que ahora que está de moda lo de los bots en Twitter y todo eso, a mí me gustaba ese sabor que podría tener el libro también, justo al continuar en su escritura desde el Twitter, en cierto modo como si fuera una especie de bot artesanal, ¿no? O sea, si justo estuvieras también como programando, y yo por ahí le siento como cierta exactitud, ¿no? De ahí que quizá el sonido no está tan presente, porque sí hay como una forma, un entramado que ya tienes más o menos bosquejado, ¿no? O sea, aquí voy a hacer esta descripción de esto, voy a hablar del peso, voy a hablar del color, acá va a entrar esta otra definición, que yo creo que siempre hay como una especie de síntesis o definición poética bastante llamativa, ¿no? El color de que te recuerda como a alguna estación o a un sabor, a una forma. Y yo sentía como justo que eso daba un margen para seguir reproduciendo una y otra vez ese mecanismo, ¿no? Y yo diría eso casi como jugar con una especie de bot artesanal desde la escritura, ¿no? Ya no en la programación del Twitter, sino un paso antes, ¿no? Y que a la vez tuviera como esa especie de ambigüedad. A mí eso me parece bastante bonito, ¿no? Justo en el momento en que hay tantos ejercicios como a contrapelo de la escritura, ¿no? Bajo el lema de desescribir, de desacralizar, pero muchas veces en el fondo de esos proyectos hay algo bastante, bastante vago, ¿no? Que todavía no alcanza justo como esa comunicación que sí sucede en tus poemas, ¿no? Sí, es... ¿Quieres es hablar mal de alguien? Digo, el resumen de esta pregunta es, ¿quieres hablar mal de alguien de la última ola de la literatura electrónica? Nah. No, la verdad es que si sigo en Twitter es en parte por los bots, hay unos increíbles. Mi favorito es Ninel Conde de L'Autremont.
Esa es una maravilla, ¿no? Hay otros también muy padres, ¿no? Pero creo que me quedo con este, ¿no? Pues justo hay que... me parece que ese también podría ser otro truco, digo, ahora que estoy como desentramando todos los trucos de Luis Eduardo. Pensar también en ese lenguaje que circula en cualquier lugar, ¿no? A mí me da la sensación que justo el ingenio de varios de tus textos viene como de esa capacidad de pescar de distintos lados y entender el lenguaje como un horizonte más amplio, ¿no? El horizonte de lo poetizable, podríamos decir, ¿no? Tengo por aquí una pregunta del licenciado José Gorostiza. Dice que ¿por qué tanto odio? ¿Estás por ahí escribiendo un nuevo libro contra Muerte Sin Fin o qué sucede? Sí. Bueno, mis respetos, ¿no? Para el fantasma del señor José Gorostiza. Simplemente no puedo con él. Sí, la verdad es que nunca disfruté Muerte Sin Fin, ¿no? Hay algo que toda esa altura, ¿no? Que alcanza de pronto Gorostiza y algunos otros poetas mexas y no mexas, es algo que siempre me aleja, ¿no? Tengo algo contra justamente esas voces que de pronto te hablan desde arriba. No, tal vez cuando conforme pase el tiempo y me vuelva más viejo pueda acercarme a ese tipo de escrituras, pero por lo pronto sí me siento muy ajeno a ellas. Dicen que a los 45 años ya empiezas a entender. A los 45, ya ahora sí voy a mandar el premio Aguascalientes. Y Luis Eduardo, a mí me parece bien interesante porque viene una tradición. Digo, hasta hace pocos años, seguro a él también le constará que el centralismo en la poesía mexicana es una ley, ¿no? Yo creo que justo a raíz de esta última vuelta de las redes sociales y el lugar que ocupa ahora justo todas estas charlas por Zoom y demás como que ayudan a que la visión sea más más ancha, ¿no? De la tradición de Jalisco, ¿qué autores te interesan? ¿No? A mí me parece que es un lugar bien, bien interesante, con otra línea, muchas veces paralela o muchas veces silenciada de la poesía nacional, ¿no? ¿Qué autores te interesan? ¿Qué autores te gusta leer o compartes en tus talleres? Bueno, suelo hablar acerca de Ricardo Castillo, ¿no? Me parece que lo que hizo y sigue haciendo Ricardo ha sido muy importante para un montón de poetas, entre los que me incluyo. Y además hay algo que me gusta muchísimo del trabajo de Ricardo y es como su sentido del riesgo, ¿no? Me parece que es un autor que pudo haberse quedado viviendo del pobrecito señor X, ¿no? Y no moverse de ahí nunca más. Y la verdad es que ha explorado un montón de cosas, ¿no? Y ahorita lo vemos en un lugar, pues, digamos, muy alejado de esos ejercicios que hacía en ese momento. Entonces, a mí me parece como muy audaz lo que él, como su manera de entender la escritura, la poesía, porque creo que sí, o sea, se trata también de moverse, ¿no? O sea, de no quedarte en tu zona de confort, de atreverte de pronto a fracasar, porque no, sino simplemente de dinamizar ciertas cosas. Entonces, creo que si hablamos como de autores que a mí me interesan, de acá de Jalisco, Ricardo Castillo está como en mi top.
Y bueno, también hay otros autores a los que respeto y admiro muchísimo, Ángel Ortuño, Laura Solórzano. Me gustan muchos ciertos libros de Ernesto Lumbreras, por ejemplo, El Cielo me parece un libro precioso. Me gusta también lo de León Plasencia. Creo que sí, hay muchos autores muy interesantes, entre los más jóvenes, pues lo de Xel-Há López me interesa, o sea, trato de estar al pendiente de qué es lo que está haciendo. Lo de Sisi, o sea, de pronto me voy a olvidar de algunos, pero hay ciertos autores, quizá con los que no tengo tanta afinidad de pronto estética, pero que aún así han escrito libros que a mí me interesan, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Luis Vicente de Aguinaga, ¿no? Tiene también cosas que me gustan. Y bueno, también me gusta lo que hacen Carlos Vicente, Álvaro Luquín, pero son mis cuates, ¿no? Entonces tal vez suene poco, digamos, poco profesional que me ponga a chulear sus poemas. Y autores como Juan Martínez, por ejemplo, que son también como de una estética distinta, ¿no? Fíjate que de Juan he leído muy poco, un libro que creo que alguna vez me regaló Amaranta, Amaranta Caballero, y realmente he explorado muy poco por ahí, o sea, ¿para qué te digo lo contrario? Es un interesante, una raíz extraña, ¿no? Una especie de místico, se fue a vivir a Tijuana, vivía entre las cuevas, a la vez era bastante fuerte, se metía a nadar al mar como si nada entre la frontera entre Tijuana y San Diego, y en realidad nunca tuvo una obra escrita, ¿no? La leyenda contaba que de repente unos amigos lo sentaron un día y a ver, empieza a dictarnos sus poemas, y entre todos empezaron ahí escribanos de Juan Martínez, y quedó bastante obra suelta, ¿no? A mí me parece una historia interesante, y justo con poco que ver con tu estética, ¿no? Que depende justo de estos guiños. Por ejemplo, en el de reseñas, en un tuit, a mí me gustó mucho esto que acabas de decir, ¿no? Pesar o leer y demás. Y que en el fondo hay ahí una especie de juego, de guiño con el lector, ¿no? El lector también puede aceptar entrar a esa dinámica, ese juego, ¿no? Me parece que son, en ese sentido, tus libros siempre están como abiertos a que el lector pase por ahí, juegue, ¿no? Se meta ahí a jugar también con el poeta. Y en ese sentido, algunos de tus proyectos más recientes son libros para niños, ¿no? Y son libros bellísimos. Me parece que por ahí circulan en internet uno que salió acá en el Fondo Editorial del Estado de México, ¿no? Se los recomiendo bastante. La pregunta obligada de ¿por qué eres de literatura para niños que para adultos? ¿Qué opinas? Se cortó un poco. ¿Qué encuentras en este trabajo de...? ¿Se cortó un poco? A ver, sí. ¿Se cortó? A ver, la pregunta. Sí, me quedé la pregunta, cuando hablabas de... ¿Qué hacen? ¿De los niños? Sí, sí, guayo, ¿no? Ya me congelé. Sí. Sí te veo, pero de pronto... Decía que algunos de los proyectos más recientes de Luis Eduardo eran libros de literatura
infantil bastante interesantes, bonitos. Y también ha hecho un trabajo para la FIL de Guadalajara de talleres para niños. ¿Qué has encontrado con ellos, ¿no? En su escritura, de repente, recuerdo que has posteado por ahí textos que son increíbles, ¿no? ¿Qué les has aprendido? ¿Qué has encontrado en esa experiencia de dar talleres infantiles, pues? Sí, bueno, sí, me encanta dar taller, dar talleres y sobre todo para niños. Creo que he aprendido que, y bueno, no solo con ellos, o sea, ya con digamos, el trato que he tenido con mi hija, digo que afortunadamente trabajo aquí en casa y he podido pasar mucho tiempo con ella, pues te das cuenta de que los niños son seres complejos, ¿no? Y que muchas veces la poesía infantil, cierta poesía infantil, los subestima, ¿no? A mí esa impresión me da. De pronto se les suele hablar a los niños, no solo desde la literatura, ¿no? En nuestro trato con ellos, como si fueran Teletubbies, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, si tú pasas tiempo con ellos y te das cuenta de lo que ven, de lo que hacen, pues entonces te percatas de que están en otro lugar, ¿no? Tú ves las caricaturas que a ellos les gustan y son una maravilla, ¿no? Tú ves Hora de Aventura y dices, wow, esta cosa fumada es increíble, ¿no? Hora de Aventura o Gravity Falls o algunas de las caricaturas, ¿no? que suelen ver. Y entonces dices, ok, y si ellos ven estas cosas y si estas cosas les encantan, ¿por qué la poesía es como, hey, princesita, ay, qué bonita? O sea, dices, no puede estar pasando esto, ¿no? Entonces, me parece que a partir como de ese trato con niños, se abrió cierta sensibilidad en mí que antes no estaba, ¿no? Se abrió, digamos, también un espacio para la ternura que ahora atesoro y que antes probablemente era algo que no me importaba y que incluso le sacaba la vuelta, ¿no? Entonces me parece que he aprendido ciertas cosas que a lo mejor son muy básicas, pero que a mí me parecen muy importantes. Veo que Patty quiere participar. Ya tiene ahí un par de sí, preguntas. Sí, sí quiero. Es que tu libro me pareció divertidísimo. Y ahora que mencionaron lo de la literatura para niñas, me hace como sentido la imaginación que se tienen para algunas partes, como el querer enterrar, me dan ganas de enterrar este libro en un costal de arena, o el libro que se parece a una lámina de queso. Y te quería preguntar, ¿tú maquetas libros o algo por el estilo? Porque esa sensación me dio como el ver reseñas a partir como de su formato físico. Y te quería hacer esa pregunta, que no sé si ya le hicieron. Hola, Pati. Gracias. Bueno, la verdad es que no he trabajado en la conformación de un libro físico. O sea, lo que he hecho ha estado sobre todo en el terreno de lo digital, ¿no? O sea, sí he armado algunas cosas, por ejemplo, para Poesía Mexa, ¿no? Una colección ahí que tenemos de cuadernillos, o en otro proyecto que se llama Estomias Boas con un amigo mío que se llama Daniel Bencomo. Digamos que ese ha sido como mi acercamiento con esa parte. ¿Y los libros que conforman el poemario son tu librero? Sí, 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 sí. Okay, sí, los saco de ahí.
digamos que si alguno me llama, si alguno casi que brilla, me hace un guiño, lo tomo y comienzo, ¿no?, con el proceso de la reseña. Muy bien, pues veo a Ana que tiene la mano levantada. Anaís, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Eduardo. A mí me encantó también tu libro, me gustó mucho. Yo también hago reseñas de los libros que leo, pero no, nada que ver con esto que tú haces. Entonces, ¿cómo puede olerte un libro Alberca Infalible de Medio Uso? O sea, yo digo, pues, ¿qué onda? ¿Cómo? Eso no me lo puedo ni imaginar. Pero sí, como decía esta Elena, me sirve de guía porque cuando tú hablas del libro haces la reseña del libro de Nuiji, que no lo he leído, de Jocelyn Yard, y dices que huele a jitomates maduros, y tocarlo es como acariciar una vaquita marina, pues se me antoja enormemente leer ese libro. Entonces, sí, estas reseñas, pues me dan otra manera de acercarme a los libros, mucho más divertida y que no tiene que ser por el contenido. Y además, pues es bien las imágenes que marcas, sí me, ¿cómo te diré? Me abrieron un panorama muy diferente. Entonces, pues te digo que te voy a fusilar esta manera de reseñar ahora los libros que leo. Lo siento mucho, porque me encantó. Ah, muy bien. No, muchas gracias. Adelante. Ok. Veo también que Patty tiene la mano levantada. Sí. Conforme ibas constituyendo las reseñas, ¿te imaginaste o perfilaste a los lectores ideales? Es que creo que hay cosas que se repiten como el humo o lo de la caja de cerillos. Me imaginé este cliché del poeta que fuma o cosas así. Y quería saber si en algún momento podrías conformar como un perfil de lector que lleva estos libritos. Ya. No, realmente no me imaginé como un perfil. Me gusta lo heterogéneo, ¿no? Entonces me gustaría también que el libro fuera leído por gente, digamos, muy diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me imagino como un lector ideal realmente. ¿Y cómo le ha ido en Twitter, digamos? ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo avanza? ¿Qué opiniones, qué comentarios recibe este bot misterioso artesanal de reseñas en un Twitter? Pues creo que le ha ido bien. De pronto sí recibe mensajes, digamos, de gente a la que le gusta el proyecto, que no suelo contestar porque sí me interesa como ese juego, pues casi como lo dices, ¿no? Como si fuese un bot, como si no. Es decir, vino este asunto como de libro con grafógrafos, pero en la cuenta no hay ninguna referencia a que yo haga, digamos, las reseñas. Entonces sí, no contesto nunca, tal vez por eso ya después no dice nada bueno de las reseñas. Pero creo que sí, tiene ahí como que un grupo de personas que se suelen estar al tanto, ¿no?, de las reseñas, a lo mejor no muchas, porque tampoco es que las haga tan seguido, ¿no? Hay veces que el proyecto está ahí un tanto abandonado, porque tengo que concentrarme en otro tipo de cosas, ¿no?, en trabajo. Pues suelo volver a eso, ¿no? Ya creo que tiene un par de años la cuenta de Twitter. Van cerca de 70 reseñas nada más. Pero digo, ahí está, ¿no? Finalmente, para retomarlo en algún momento. Veo que Elena tiene por ahí una pregunta, comentario.
Adelante. Sí. Bueno, son tres preguntas. Primero, me causó mucha curiosidad porque yo siento una admiración muy especial por la poesía de Arellano. Y vi que, o sea, me causó mucha alegría que pusiste ahí a Bonzo, bueno, el libro Bonzo. Y me sigue dando vueltas en la cabeza porque ese libro pones ahí que es peligroso o que pudiera ser peligroso. Me llamó muchísimo la atención eso. Y luego, bueno, te las digo a todas y luego ya tú me respondes. Y me gustaría, como hiciste todas estas reseñas, yo dije, ay, entonces, ¿cómo podemos hacer una reseña de este libro de reseñas? Entonces, ¿cómo harías tú la reseña de tu propio libro de reseñas? O sea, la reseña en un tweet de tu libro de reseñas en un tweet. Eso va a quedar de tarea. Y la otra. Esa es buena idea, va a quedar de tarea. Bueno, esa es la tarea. Van a tener que hacer la reseña de reseñas en un tweet. Ok. La reseña de reseñas. Y luego, bueno, si pudieras compartir también tu cuenta de Twitter, porque me gustaría seguirte y no, pues no la tengo. Y nada más eso. Claro. Bueno, creo que primero con Bonzo, a mí me parece que la última poesía de Luis Alberto, que además, digo, era un amigo querido, o sea, de Sergio, mío, lo extrañamos un montón. Y su última poesía me parece muy estimulante y justo me la puedo imaginar casi como algo inflamable, ¿no? O sea, hay, y no en el sentido de Efraín Bartolomé, ¿no? sino en uno mucho más poderoso, ¿no? Creo que tanto Bonzo como grandes atletas negros, ya gran parte de Plexo, ya te hablan de un autor que tenía un sentido del riesgo muy interesante, ¿no? Entonces, es, digamos, en ese sentido que me parece un libro que puede ser peligroso, ¿no? En donde el lenguaje tiene mucho filo, ¿sí? En donde el lenguaje se convierte en un poco en un arma también. Entonces, por eso me refería a Bonzo de esa manera. Y bueno, había una... intentábamos algunos amigos como hacer que Bonzo surgiera en su edición Mexa. Habría que retomar ese proyecto. Es un libro que a mí me gusta un montón y que solo tiene esa edición ecuatoriana que es muy fea, la verdad. Espero que no me esté escuchando el editor ecuatoriano. Sí, no. todo dark. Sí. Con respecto a lo de la reseña, ya alguien, Juan Carlos creo que escribió una, que escribió la reseña de reseñas en un tweet, donde hablaba acerca del peso en kilobytes, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, 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 sí. Sí, entonces él digamos que ya dio en el clavo por ese lado. Sí. El peso. Y la última pregunta, Elena, ¿cuál fue? ¿Me la recuerdas? Tu Twitter te preguntó. Ah, ya, claro, sí. Tu cuenta de Twitter. Es don_lanzallamas. Y la de reseñas en un tweet es así, ¿no? Sí, reseñas en un tweet. Tweet con doble. ¿Nos leerías algunas reseñas en un tweet? Está aquí el archivo, lo puse en el chat.
Ajá. Si nos lees algunos, algunos textos. Vale. Yo diría que unos 5 ahí seguidos de un jalón. Déjame encuentro el archivo. Para quien quiera seguir, les puse acá en el chat también el link ahí directo. A ver. Ok, aquí ya se abrió. Entonces voy a empezar con las primeras 5. ¿Está bien? Sí, perfecto. Adelante, Luis. Es caja negra que se llame como a mí. Bonobos, UANL, 2015. De Diana Garza Islas. Pesa 198 gramos. La portada es de un color entre el amarillo cadmio y el amarillo cadmio medio. El papel huele ligeramente a vaca. Es rectangular. No cabe en la bolsa trasera del pantalón. Hasta aquí nada pudo separarme del cielo. Juan Malasuerte Editores, 2010. Inti García Santamaría. Pesa 108 gramos. El papel es ligeramente rugoso, de color blanco lino. A veces parece verdoso. Huele a caja de cereal sin cereal. Es rectangular. Antología Premio de Poesía Aguascalientes, 1968-2007, 40 años, con Aculta ICA 2007, de varios autores. Pesa 882 gramos, es gris, huele a ropa vieja. Librazo ese, por cierto. A ver. Ah, mira, aquí está mi nombre de Guerra Salvión. Este fue un comercial pagado, una inserción. Colección La Ceibita, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010, Sergio Ernesto Ríos. Pesa 34 gramos, es de color granate, cabe perfectamente en la bolsa trasera, en las bolsas traseras del pantalón, tiene la forma de un pasaporte extraterrestre. Abroche su cinturón mientras esté sentado. Filo de Caballos, Secretaría de Cultura, 2017. Sara Uribe. Pesa 168 gramos. La portada es, principalmente, de color amarillo paja. Huele a productos químicos no identificados. Provoca antojo de pay de limón. Es rectangular. Y este es para un plan primavera, ediciones Box, 2011, Martín Gambarota. Pesa 52 gramos. Es de color burdeos. Huele a madera. Su forma es casi cuadrada. Dan ganas de morder. Ahí está. Yo creo que hay en este proyecto de reseñas en un tuit y en Poesía Mexa una intención de, digamos, de dos lados de la misma cara, de volver a imaginar y de volver a plantear la literatura mexicana, ¿no? Que es una de las de uno de los bocados más duros que existen, yo creo, en el planeta, ¿no? Una literatura conservadora, una literatura siempre dependiendo del centralismo, de las becas, de los premios. Y a mí me parece que son dos formas y dos propuestas de volver a entenderla, ¿no? El lado más flaco, yo creo que de la literatura mexicana es la poca crítica que existe, ¿no? Las universidades, por ejemplo, donde están los lectores más especializados, apenas van en Octavio Paz y Carlos Fuentes, ¿no? O sea, todavía siguen por ahí. De repente hay ciertos personajes ahí raros que se animan a un autor un poquito más reciente de los años 70, pero de ahí para que lleguen a leer a los autores de los 80s y los 90s, va a pasar yo creo que todavía otro siglo, ¿no? Entonces a mí me parece que también es lanzar esa botella al mar de jugar con las lecturas inmediatas de los autores contemporáneos y también con un contexto y una
un lugar, digamos, en la literatura latinoamericana o en la literatura universal, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta mucho ese trabajo que haces en reseñas en un tuit, ¿no? Es justo como si pusieras a todos en el mismo nivel, ¿no? Los autores contemporáneos, a la vez ciertos libros que no te gustan, como este. ¿No? Que huele a. Pero pienso también en. Creo que me volvió a perder. ¿Ya regresé? Pienso también en Poesía Mexa, ¿no? Que también es justo ese planteamiento de volver a leer y de rescatar autores, por ejemplo, perdidos, pero también dar una propuesta generacional, ¿no? ¿Qué autores son interesantes de los años 60 en adelante, ¿no? Que fue también una generación bien, bien golpeada, ¿no? Digo, golpeado, sí, claro. Golpeada directamente por Octavio Paz y la mafia, ¿no? O sea, todos tenían que escribir de manera soporífera o simplemente no entraban al canon de la luz, la belleza, el blanco y la tranquilidad, ¿no? Claro, claro. Sí, y sí, sí, digamos que es importante eso que dices, ¿no? Es decir, tiene que haber espacio para también para estos autores que están escribiendo ahora. De pronto, a mí me parece simpático, ¿no? Que hagan, digo, en primera, que hagan este tipo de preguntas, ¿no? Como de cuál es el mejor escritor, el mejor poeta mexa, como del momento, etcétera. O sea, en primera es una pregunta absurda, ¿no? Que no tiene. No hay manera como de responderla objetivamente. Y dices, ¿para qué? Pero bueno, ya la plantearon y entonces te dicen, sí, Eduardo Lizalde, ¿no? Dices, bueno, estamos hablando de la hora, ¿no? Y ahora hay gente escribiendo, ¿no? Como Sara Uribe, como Ismael Velázquez, Juárez, como Ángel Ortuño, como Citlali Rodríguez, ¿no? Entonces, me parece que hay que justamente como poner en este mismo nivel a los autores, ¿no? Hay que leerlos a unos y a otros, y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí me parece que en ese sentido es justo como lo dices, ¿no? También la intención de Poesía Mexa es esa, ¿no? Que haya espacio para esos autores, por ejemplo, como Isabel Fraire, pero también para un chico de Yucatán como Daniel Medina, que tiene menos de 30 años, ¿no? Pero que está escribiendo muy bien. Sí, y justamente es lo que permite también el internet, ¿no? Tú hablabas hace rato sobre el centralismo, ¿no? Que es uno de los problemas que nos han aquejado siempre. Pero también gracias a todas estas plataformas y herramientas, de pronto tecnológicas, se puede paliar un poco ese problema, ¿no? Puede surgir un proyecto en algún lugar pequeño, ¿no? Alejado del un lugar en el margen, ¿no? En la periferia, puede tener cierto alcance, ¿no? Y puede convertirse en algo importante, ¿no? Me parece que Patty tiene ya la manita levantada. Adelante, Patty. Hola, Luis. Las reseñas, mi favorito fue uno donde dice, cuando cree que nadie lo ve, se convierte en origami. Y me encantó este en específico porque me recuerda a Toy Story, de lo que hacen mis libros cuando no los estoy viendo, pero ahí con los juguetes. Y te quería preguntar por qué este libro es desobediente, travieso, o por qué se te da la sensación de volverse origami. O sea, ¿qué hay de particular con este librito de José
Watanabe en Poesía Completa, de Pretexto 2008. Ya. Bueno, hay reseñas en las que trato de ser muy concreto, ¿no? Hablan simplemente como del color, del olor, y de la sensación al tacto. Pero digo, también entiendo que hay otros libros que me producen otro tipo de sensaciones e ideas que tienen que ver también con que han sido muy significativos para mí, tal vez, y con que tal vez hay, no sé, de pronto tienen cierta presencia extraña, ¿no? Como libros, sí, pero irradian algo, una fuerza muy singular. Y de pronto eso puede afectar la manera en que lo experimento, ¿no? Entonces es un libro al que lo siento muy vivo, ¿no? Muy animal, muy, digamos, puedo sentir casi que se mueve, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los poemas de Watanabe, ¿sí? O sea, toda esta serie de poemas bellísimos que tiene sobre animales, ¿no? Sobre la mantis, sobre el lenguado, que después afectaron la manera en que lo percibí, ¿no? Veo que Víctor Arta quiere contarnos, platicarnos alguna cosa por ahí. ¿Cómo estás, Vic? Te mando un abrazo. Hola, ¿cómo están? Luis, ¿cómo estás? Un abrazote, ¿no? Pues nada más no me quería quedar fuera al margen y tener la oportunidad de abrazarlos virtualmente, de felicitar a Luis Eduardo. Y ya me acabo de echar el de la Z, la extraña Z, y pues es una delicia estar leyendo cosas para niños y un poquito hablando acerca de los niños. Pues me encanta esa aproximación, que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En la manera en la que mucha gente habla con los niños, cree que, bueno, esto se remonta, cuando estoy viendo Mad Men, me queda clarísimo que los niños ni siquiera eran humanos, ¿no? Eran una especie de cosa que vivía contigo, y que no sabías ni siquiera qué lenguaje utilizar, pues les tenías que dar instrucciones y órdenes porque pues así se hacía la convivencia más fácil, pero no, o sea, no, como que no había ningún lenguaje. Y hoy, ¿no? Ya después de que pasaron los años 60, después de varias décadas ya, aún la gente sigue hablando exactamente como dices, como Teletubbies, y pero creo que en la pandemia eso es lo que ha hecho, ¿no? Que también, conozco muchos casos esotéricos, pero en algunos afortunados casos, pues esa convivencia y ese lenguaje, pues tienes que aprender a hablar el lenguaje con la gente con la que vives, ¿no? Entonces, creo que mucha gente ha aprendido a tener esa comunión con el lenguaje infantil, que es muy difícil, ¿no? Y yo, cuando he tratado de escribir para niños, el público más exigente, pues son precisamente los chavitos, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo tratar de ubicar de ubicarme en el lenguaje, de ubicarme en ese plano, ¿no? Porque además está el efecto de, bueno, pero los niños de qué época, ¿no? Y los de ahorita están súper acelerados, ¿no? Con extra gasolina, o sea, que van a 1,000 por hora, y sí, ¿no? Viendo estas caricaturas enloquecidas. Entonces, yo creo que a veces incluso lo que antes era bajarse al nivel del lenguaje infantil, que era como la teoría, ahora yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que no sabemos cómo pescar y subirnos al lenguaje infantil que va a 1,000 por hora, ¿no? Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Ese comentario y un reconocimiento a esas imágenes tan padres que tienes, por ejemplo, en ese de la extraordinaria Z. Y pues nada, aquí seguir con ustedes disfrutando esta tarde entre amigos.
Roberto Sanabria, me parece que querías preguntar alguna cosa. Uy, y desapareció Luis Eduardo, además. Pues sí, era plantear también una postura personal. Quizá la brecha generacional o quizá por alguna otra circunstancia, pero no necesariamente a mí me parece, no estoy del todo, no comulgo mucho con la idea del posmodernismo actual, en el sentido de que invade todo aquello que quiere deconstruir lo ya hecho y exacerbar la individualidad al grado de que se pierde en una especie de jugo y mezcla sin forma, no menos valiosa, pero extrañamente atractiva y difícil de digerir. No sé si logro explicarme. A lo que quiero llegar es que a mí me parecen los ejercicios del tuit valiosos en sí, como propuesta, dado que ahora insisto en la cuestión posmodernista de entender quizá el arte, no necesita, y para mí es válido, y eso no es de ahora, es de siempre, creo yo. El arte no necesita justificación teórica. Se explica a sí mismo, o si no, no lo es. Esa parte me agrada, sin embargo, y es pregunta aquí, cambio un poco mi premisa para plantear la pregunta a Luis Eduardo. En estos ejercicios, ¿qué tanto, no sé si el autor, no sé si él reflexiona un tanto en el libro para después plantear su reseña? Él lo plantea como un ejercicio de búsqueda del lenguaje, búsqueda de idea, de sentimiento o un juego de palabras, o tiene relevancia el hecho de que del contenido del libro a lo que él interpretó y que obviamente es un sentimiento personal, pero que no lo transmite en el tuit, sino en el juego de percepción que da por resultado lo que nosotros vemos ya en tercera persona. Me parece extraño. Creo que es un buen ejercicio y ahora en el posmodernismo y en el uso de las tecnologías para la literatura hay varias propuestas. Esta me parece muy interesante, debo confesar que no la conocía, me parece muy interesante. Pero dejo ahí la pregunta y mi comentario, que tiene pues una buena dosis de crítica también hacia el moderno, y que creo que por aquí al posmodernismo, perdón, y que por aquí también se encausa el ejercicio de Luis Eduardo. Eso es lo que quería decir. Pues por suerte Luis Eduardo no se había conectado, acaba de volver, no oyó absolutamente nada. Pero yo le ayudaría un poco diciéndole que me parece que estamos montados en el siglo XXI, queramos o no, ¿no? Como estamos montados sobre esta pandemia y esta nueva forma de vivir y experimentar las cosas inmediatas. A mí me parece que el territorio, por otro lado, en el que se mueve este libro en particular, es justo el de las reseñas, ¿no? El gran guiño de este libro es justo a reseñar algo, ¿no? Ahora, el método en el que lo reseña juega con varios elementos, ¿no? Pero en el sentido más amplio de la idea que tiene alguien sobre reseñar, ¿no? Y si gusta volverle a hacer la pregunta a Luis Eduardo, que me parece que ahora sí ya... Hubo un corte de luz. Ya no alcancé a escuchar el cierre de lo que estaba diciendo, sí, Víctor. Perdón. Me extendí un poco y ahora que regresas voy a tratar de ser concreto.
Me refería a tus ejercicios de reseñas en Twitter. Y debo ser franco, mi postura, decía yo, quizá por una brecha generacional, es un tanto renuente hacia el posmodernismo, que creo que por ahí puedo ubicar yo por lo menos esta parte de lo que veo que haces. Me parece atractiva, lo confieso. Decía yo que para mí una cuestión previa es que el arte no necesita justificación teórica de ninguna manera. Es un argumento inmanente que le pertenece. Y ahí hay muchas cosas que no requieren explicación. Y en el posmodernismo incluso yo ubico lo que tú haces. No necesito explicármelo por qué, sino que en sí mismo la cuestión, lo que me origina a leerlo, ya le da validez. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que yo planteo es ya como una cosa más técnica. Y es pregunta, ¿cuál es la relación, si es que existe, entre el libro y las palabras y el lenguaje que utilizas en tu ejercicio? ¿Es azarosa? ¿Nace del sentimiento? ¿Nace del momento? ¿Es explosiva? ¿Es razonada? Por un lado, o tiene que ver o no tiene que ver con el contenido porque el libro, fíjate cómo yo lo percibo, crea una sensación en ti como primer lector y trasladado a hacer una reseña, crea una sensación secundaria en nosotros, los que leemos tu reseña. Entonces, esa digestión del primer impacto de la lectura me agrada, me genera algo nuevo, desconocido para mí, pero la pregunta es, ¿cómo concebiste ese proceso? Porque por último quiero decirte, y aquí es también una apreciación personal, que me gustaría que tus reseñas se ampliaran un poco, no solamente a lo que huele, sabe o mide, sino una abstracción quizá que nos llevara a irnos más lejos, incluso en una cuestión así bien más loca, pues. Eso es lo que yo quería plantearte. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. No, digo, es válido. Pero justamente comencé el proyecto con la idea de que de pronto pensamos poco en las cualidades físicas de los libros, ¿no? No nos detenemos como suficiente en sus materiales, ¿no? En su color, digamos, en su presencia incluso, porque me parece que hay libros que tienen casi una presencia, tienen una presencia como muy particular. Finalmente son objetos, ¿no? Son cosas que están ahí ocupando un espacio y que tienen olor, tienen peso, tienen textura. Entonces, sobre todo me interesaba enfocarme en esa parte. Pero como le decía hace rato a Patty, a veces hay desviaciones, ¿no? Mi interés era justamente ese, hablar de la parte física del libro. Pero finalmente, muchas veces, al tratarse de libros que pueden ser significativos para mí, algo de eso se mete, ¿no? En esta reseña, ¿no? En esta especie, bueno, en este intento de delinear el libro, ¿no? De hacer una descripción. Y de pronto comprendí que me gustan esas desviaciones, ¿no? Al igual que cuando escribo un poema de otro tipo, me gusta que el texto vaya y se meta de pronto en recovecos que no tenía yo pensados. Y digo, finalmente no son reseñas al uso, ¿no? No van tanto por el lado del contenido textual del libro, que me parece que en ese aspecto
el tweet, los 280 caracteres, pues no te permiten hacer demasiado, ¿no? O sea, como poder ahondar demasiado en el contenido, ¿no? Del texto literario en cuestión, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera agregar que no solo por eso que llama posmodernidad o lo que le decía de que estamos montados en el siglo XXI, hay una tradición que ya practicaba también esa forma de entender el libro desde lo material, ¿no? Pienso en dos casos, pienso en Ulises Carrión, que justo su forma de leer la literatura mexicana es así, desde lo material, desde el borrar ciertas palabras, dejar, por ejemplo, simplemente las comas, o medir, o pesar, o hacía un juego con la luz en ciertas exposiciones sobre los libros, ¿no? Me parece que es más afín, en primer lugar, es eso llevado hacia el mundo del arte. Y por otro lado, hay también otro autor bien interesante que también se jugaba justo con esa descripción y esos elementos, Samuel Walter Medina, un autor veracruzano, que tiene un libro muy bonito que se llama Repostería Barroca Mexicana, algo así, por ahí les voy a pasar el link del libro, describiendo todos los panes, ¿no? A mí me parece que ese fue una especie de reseñista de pan mexicano anterior a Luis Eduardo, ¿no? Pero justo juega con esos elementos, ¿no? Algo con una descripción, con un juego bastante sutil, lúdico, y a la vez da un panorama de ciertas cosas, ¿no? Pienso en José Juan Tablada, que tiene trabajos también extraordinarios, ¿no? Y que nos pueden recordar o vincularse con poetas del modernismo brasileño, ¿no? Que justo tienden a llevar el juego del poema a lo descriptivo, a lo mínimo, un poco en reflejo del haiku en el caso de Tablada, o de algo que llamaba Oswald de Andrade el poeminuto, ¿no? Un poema brevísimo, un juego de palabras, ingenioso, justo haciendo un uso muy particular y novedoso del lenguaje, ¿no? Entonces, en fin, me parece que la raíz respecto a donde podríamos poner este libro de reseñas en un tuit es larga, ¿no? Y que por otro lado también por ese rescate que practica Luis Eduardo en poesía mexa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que tiene archivos de poetas que no han vuelto a circular, ¿no? Este poeta justo que es paisano de Elena y que fue este amigo de Julián y le legó su obra completa en una servilleta ahí en una cantina. ¿Cómo se llama este señor? Bastante divertido. Acaba de decir su nombre. El único lugar donde lo van a encontrar es en poesía mexa, por ejemplo, ¿no? Y justo que creo que estos proyectos se tratan de encontrar una raíz y una línea pegada hasta cierto punto en la poesía mexicana, de la que ya hemos hablado, por ejemplo, de esta parte del centralismo o de las editoriales, o el peso que tiene cierta visión y cierto canon, ¿no? Sobre el trabajo de alguien que puede resultar completamente desdeñado, ¿no? O quedar perdido, quedar borrado. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario para Luis? Aprovechen que anda por aquí. Bueno, a mí, perdón, nomás me llamó la atención lo que decía Robert, que, o sea, como que sentía que no había una, como un explayarse más sobre el libro, ¿no? Como un ahondar más sobre el libro. Pero yo sí veía como, o sí veo, ¿no? Los comentarios, digamos, como de la parte del autor o digamos, de un yo más asumido, como ese en el que Luis Eduardo leía del premio de poesía Aguascalientes, ¿no? Cuando dice que huele a ropa vieja. O sea, ahí sí está diciendo como su opinión que tiene del libro justamente también en otros libros también hay, aunque a lo mejor son versos un poco más complejos o más extraños, creo que sí se puede rastrear como su opinión subjetiva ahí del libro, ¿no? De,
si le gustó, lo que piensa de él. Entonces, creo que algo así decía Roberto, ¿no? Que a lo mejor no estaba como, digamos, un comentario más amplio de parte de, bueno, en este caso el autor, Luis Eduardo, hacia el libro. Y pues a mí también me gustó mucho, o sea, se me hizo muy padre el hecho de que estuviera en reseña, porque lo que decía Sergio hace rato también, o sea, que Luis Eduardo venía como de este mundo de trabajar en las computadoras y todo esto, y no me parece nada como nada incoherente que hayas elegido como la reseña, porque no sé, salvo lo que piensen ustedes, pero es como que también el género por excelencia, ¿no? Del internet, ¿no? Porque, o sea, hoy todo el mundo tiene blogs y canales de YouTube reseñando cualquier cantidad de cosas, ¿no? De obras, de libros, de películas, de música. Y siento que es como un género bien revalorado por internet y a lo mejor más perdido para la literatura, pero en internet es como el rey, no sé. O sea, como la gente ahí se la pasa hablando de cosas, ¿no? De obras y en ese sentido se me hizo bien interesante también por qué elegiste como esa estructura, digamos, de reseña, ¿no? O de reseñar a un libro desde una herramienta también como es el Twitter, ¿no? Y de hecho yo quería preguntar si crees que hay más, o si crees que la literatura mexicana es como renuente o no a estas herramientas que propone las redes sociales, el internet. O sea, si hay como más ejemplos de proyectos así como el tuyo, o cómo ves como esa parte en los libros, pues en este caso de poesía, ¿no? Mexicana, si se han hecho como cargo de toda esa parte virtual que proponen ahora las redes, como esas reseñas, ¿no? Los blogs, y no sé, ahora el TikTok. No sé si podrías nombrar otros ejemplos o si ves que no sucede nada de eso en los libros de la literatura mexicana. Bueno, primero me gustaría como retomar algo de lo que comentabas con respecto a de por qué elegí el tweet, ¿no? Me parece que también es un ejercicio, o sea, fundamentalmente hago esto porque me divierto, ¿no? Me divierte hacerlo, me gusta, y también porque es un ejercicio de escritura, ¿no? Es decir, a mí escribir estas reseñas me ayuda a que la escritura fluya, ¿no? Es una disposición distinta a la que, por ejemplo, asumo cuando quiero escribir un poema o un relato o un poema para niños, no sé. Entonces, en ese sentido, me gusta como la restricción que te impone la forma del tweet, ¿no? Es decir, es como un pequeño reto, ¿no? Tienes 280 caracteres para hacer algo, ¿sí? Así que por ese lado me gusta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? Por eso es que elegí el tweet. También tenía, digamos, muy, muy fresco esto que hizo Félix Feneón con sus novelas en tres líneas, que es un libro que luego se consigue en esta editorial Impedimenta, y son todas como pequeñas historias casi de nota roja, ¿no? Efectivamente, escritas en tres líneas. Entonces, me interesaba eso. Y hay también algunas cuentas de reseñas, por ejemplo, de análisis de películas, ¿no? Que son parodias, ¿sí? Me gustan mucho. Entonces intentaba también hacer algo un poco que explorara por esas zonas, ¿sí?
Eso con respecto a lo de por qué el tweet. Y con respecto a las búsquedas de las que hablabas después, pues es muy interesante lo que hacen, por ejemplo, Canek Zapata, ¿no? Pierre Herrera, Horacio Guarpola, aquí por hablar de gente que hace eso en México, y los aceleraditos, ¿no? En Perú, Roberto Valdivia, y su grupo de allegados. Entonces sí, creo que hay gente haciendo cosas muy interesantes, ¿no? En muchos lugares, ¿sí? Y además como estableciendo redes, ¿no? Vínculos entre ellas, ¿sí? Y eso me parece muy importante, ¿no? O sea, cómo van fortaleciendo ciertas plataformas para darle lugar a estos trabajos que van haciendo, no solo para ellos, sino para la gente que venga después, la gente que está haciendo cosas también, que tal vez tiene un poco menos de visibilidad ahora, pero que gracias justo a estos vínculos y plataformas, en algún momento pues puede dar a conocer su trabajo. ¿Y cómo está funcionando esta colección de poesía mexa que mencionabas hace un ratito? Ah, claro. Bueno, pues son es una serie de cuadernillos. Invité a una autora muy joven, pero que me parece a mí es muy talentosa, que se llama Cindy Hatch, que es de Guadalajara también. Me gustaba mucho lo que compartía, ¿no? Y como su visión de la poesía. Entonces, la invité a que organizara esto, ¿no? A que se pusiera a rastrear autores, autoras que le interesan. Y después pudiéramos armar como una pequeña coleccioncita, ¿no? Con pequeñas antologías de estos autores que de pronto son muy jóvenes y están, digamos, emergiendo en este momento. Y tenemos ya dos plaquettes. Una es de Daniel Medina, un poeta de Yucatán, noventero. Y otra es de una autora, creo que es del 94, si no me equivoco. Se llama Mónica Licea. Y pues está en ese proceso, ¿no? Como de búsqueda, buscando ahí voces para seguir con esta colección. Ella me pasa a los autores, después pues hacemos algunas observaciones, ¿no? Editamos junto con los autores y armamos los libros, las plaquetas. Muy bien. Veo que Elena quiere preguntar algo. Sí. Estaba ahorita pensando que justo lo que está comentando Roberto Sanabria, que me pareció muy interesante su pregunta, porque también le había planteado eso, si la reseña se escribía antes, durante o después. Pero me quedé pensando que ahorita en la virtualidad hay lo que un fotógrafo que yo sigo, que es Jan von Kuberta, él habla de una furia de imágenes, que es un bombardeo de millones y millones de imágenes por segundo en la red, en todas las plataformas virtuales que tenemos ahora. Entonces me parece muy interesante contrastarlo con estos tweets, en los que tú comentas, bueno, hay es como una cajita específica donde nada más le caben 280 caracteres. Y estamos ahorita en una, pues en un momento en el que todo es muy visual. Todo tiene como una, todo es visual, son colores, son imágenes y todo tiende a ser, o al menos así se ve en las redes, muy superficial. Entonces,
pensaba en eso, que qué interesante que también tu planteamiento entra y no, no habla de manera peyorativa ni demeritándolo, sino al contrario, como una cualidad, que también estos tweets permiten que los libros entren a esta vorágine de imágenes, o a esta furia de las imágenes que dice Huberta, con estos pequeños tweets que me hacen pensar en esos tweets de inteligencia que son como flachazos muy rápidos en segundos, y puedes crear imágenes muy potentes con eso. Entonces es como la participación de la palabra en ese mundo de un exceso de imágenes, pero a través de la palabra. Y me pareció súper interesante esto que te estoy comentando. Y pues nada más. Gracias, Elena. Pues otros tweets, ¿no? ¿O qué? Otra serie, otra. ¿Puedo leer ahora de los últimos? Sí, creo, claro. Sí, hay diferencias, me parece. Creo que los primeros eran como un tanto más escuetos, un tanto más concretos. Entonces, voy a leer los últimos 5. Okay. La morada imposible, tomo 1, ediciones Corregidor, 2001. Susana Tennant. Pesa 348 gramos. Es de un blanco levemente rojizo con un poco de gris ceniza. Huele a paraguas abandonado. Irradia una energía extraña. No es recomendable quedarse a solas con él en medio del bosque. Persona. Hyperion. Sexta edición, 2011. Ezra Pound. Pesa 598 gramos. A simple vista parece gris, pero en realidad tiene rayas muy delgadas de colores blanco y laurel pálido. Huele a bolsa para regalo. Hace pensar en lluvia. Contemplarlo puede provocar somnolencia. Patterson, Aldous, 2009. William Carlos Williams. Pesa 877 gramos. Es color azul de Prusia. Huele a oficina de correos. Su presencia es poderosa como la de ciertos animales. Es fácil imaginarlo sobreviviendo a un naufragio. Canto Villano, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 1996, Blanca Varela. Pesa 268 gramos. Es de un color similar al blanco lino, aunque ligeramente verdoso. También tiene manchas de dorado, verde, ocre y café oscuro. Huele a catalejo casero. Es muy flexible. Parece la entrada a una cueva. Poemas, 1963, 2000. Editorial Renacimiento, 2002. Adrian Rich. Pesa 261 gramos. Tiene rombos de color rojo pardo y naranja caqui. Huele a red de pesca recién comprada. Hace pensar en miel. Probablemente es venenoso. Listo. Yo te quiero preguntar también, Luis Eduardo, ¿cuáles son los temas que más te atraen al momento de escribir tus libros o de diseñar esta estructura de tus proyectos? Ay, perdóname, Elena, no alcancé a escucharte la pregunta. Ah, ok. Que me gustaría saber, ¿cuáles son los temas que más te interesa abordar en tus proyectos de escritura?
Muy bien. Ok. Bueno, pues. Sí, sí, sí. Sí, Elena. Híjole, depende mucho del momento, ¿no? Creo que mis intereses han cambiado mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, en este momento, como les decía hace un rato, me interesa mucho la memoria. He estado leyendo acerca de la memoria y su pérdida sobre ciertas enfermedades, digamos, que afectan la memoria. Entonces he estado investigando al respecto y he estado escribiendo también al respecto. También estuve hace poco escribiendo un libro para niños sobre los colores. Entonces me acerqué mucho a libros que hablan sobre los colores, ¿no? Sobre la historia de los pigmentos. Y también fue un poco a raíz de eso que surgió Reseñas en un Tuit, ¿no? Por toda esta fascinación hacia los colores. Hay libros increíbles, además, sobre los colores. Por ahí, para recomendar solo algunos, hay uno de Cassia Sinclair que se llama Las vidas secretas del color, que además es un libro muy bonito. Ese lo recomiendo mucho. Hay un libro de Maggie Nelson, se llama Bluets, que habla también mucho sobre el color azul. Uno de William Gass, que se llama también Sobre el azul. Entonces he estado mucho leyendo sobre colores, ¿no? Digamos que son algunos de mis intereses más recientes, ¿sí? Colores, memoria, también animales, leo mucho sobre animales, ¿no? Libros sobre pájaros, ¿no? Sobre árboles. Y a mí me gusta mucho esta idea de Luis, que mencionó también hace un ratito, ¿no? Que justo mientras avanzaba en otros proyectos o libros, va alimentando esta parte de las reseñas en un tuit. Y decía algo así como para seguir con el ritmo de la escritura, ¿no? Y yo diría que a manera casi casi de los alquimistas, que ante ciertas preguntas, o de los budistas también, que ante ciertas preguntas diríamos que se escribe escribiendo, ¿no? O sea, justo es el parece una repetición incluso boba, absurda, pero es soltarse de esa forma, ¿no? Por ahí nos mencionaba al principio como una idea general, un planteamiento, y después acercarse, pero acercarse desde el trabajo, ¿no? Más que la inspiración, más que la beca o el premio, o que ya llegó esto y que tengo que hacer mi engargolado de 60 cuartillas o no sé qué tanto. A mí me gusta esta parte bastante material, ¿no? Y justo ahora que nos recomendaba los libros de los colores o respecto a los animales o estos intereses sobre la memoria y las enfermedades, me parece que eso nos habla también como de su método de trabajo, ¿no? Lectura y escritura constante, ¿no? Y me parece que justo está instalado en ese ritmo desde hace bastantes años, ¿no? Un poco a lo César Aira, que cuando le preguntaban, bueno, ¿por qué tiene 20 libros escritos cada año? Decía, pues lo único que hago es diario ir al café y ponerme a escribir 3-4 páginas. Al final del año, si me pongo a ordenar los papeles, tengo 3, 4, 5 novelas, ¿no? Dependiendo de la extensión, de si seguí o no con tal o cual proyecto. Pero yo creo que es una idea bien interesante y desde esa parte de no escribir, si queremos, hay que justamente escribir, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y por eso en grafógrafos hay tantas tareas. Y justo, y bueno, además de pedirle un comentario a Luis Eduardo, justo pensando en eso, le quiero dejar ahí el paréntesis abierto para que sea al final de la sesión nos pone una tarea, ¿no?
algo ahí, un ejercicio para dejar justo la mano pensativa y que todo el mundo se ponga a escribir. Me parece que una primera tarea podría ser la que les comentaba al principio, de hacer una reseña de reseñas en un tweet. Y también se podría sumar una nueva tarea que vaya pensando Luis Eduardo, ¿no? Pero frente a esto de escribir e imponerse en cierto modo esa disciplina, ¿qué opinas, qué piensas, cómo funciona para ti? Pues precisamente para mí de eso se trata, ¿no? Es decir, si uno espera como el momento idóneo, a lo mejor ese momento idóneo no llega. Es decir, sí me he encontrado en ese punto en el que parece que el poema o lo que esté escribiendo se hace solo, ¿no? Pero no siempre estamos con esa disposición, ¿no? Y finalmente eso responde a conexiones cerebrales de las que no tenemos mucho control, ¿no? Entonces, sí me he impuesto, la verdad, una disciplina ya desde hace algunos años, como lo dices. Creo que me ha funcionado, ¿no? Porque finalmente uno sí puede ejercitar la escritura, ¿no? Uno puede ser un poco como los futbolistas, ¿no? El futbolista que ha estado lesionado, ¿no? Que no juega mucho, que chupa banca, está fuera de ritmo, ¿no? Igual también el autor que no escribe puede estar fuera de ritmo. Entonces, a mí me ha servido de mucho, ¿no? De pronto escribir cosas que no tienen grandes pretensiones, ¿sí? Que no intentan ser un ensayo, no intentan ser un poema, no intentan ser nada, ¿no? Simplemente escritura. Incluso tengo un cuaderno que se llama así, nada más, es cuaderno de bloqueo. Hay veces en los que, digo, no, a lo mejor no estoy escribiendo el poema, no estoy enriqueciendo el proyecto en el que estoy trabajando, pero estoy escribiendo ahí cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso después genera cierto ritmo, al menos, te digo, me funciona a mí, y después ese ritmo se traduce en cosas interesantes en algún momento. Me recuerdas a varias historias, ¿no? Pienso en una que me contó Rosario Blefari, que decía que ella era adolescente, llega al departamento de Arturo Carrera ahí para conocerlo con un novio, y están fascinados que todo el tiempo está escribiendo en libretitas y les enseña los cuadernos que tiene llenos de poemas y demás. Y de repente le entra una llamada por teléfono y dice, deme un segundo porque tengo que terminar un poema para mandarlo a una revista, ¿no? Entonces va y se pone ahí a teclear en una máquina de escribir, regresa, está con ellos, echan una cerveza, etcétera, platican. Y cuando sale Rosario Blefari y su novio piensan, bueno, un escritor realmente puede vivir de esto, ¿no? O sea, si lleva sus cuadernitos y se pone a escribir diario, si teclea un poema al día y demás, seguramente puede tener un departamento como este, vivir tranquilo, tener para invitarle para las chelas a sus amigos, ¿no? A mí me parece que después se dio cuenta, obviamente, que todo es falso y que era absolutamente incierto y demás. Y de ahí se me ocurre esta pregunta, ¿no? Así como encaras este acto de escribir, que a mí me parece que relacionado con esto, quizá el gran autor adelantado a esta visión de pandemia que todos padecemos es Néstor Perlonger, ¿no? La noción del encierro, estar enclaustrado. Él pasó sus últimos años encerrados en Barcelona, casi casi sin mover un dedo, ¿no? En parte por una paranoia de que lo iban a deportar a Argentina. Y también en parte porque en realidad era flojo y no quería hacer otra cosa más que escribir y jugar y ponerse a imaginar. Y sus libros, que son casi siempre informes, ¿no? O sea, que justo su noción de escritura es una cosa amplia, abierta, quizá ese descaminarse como en tu cuaderno de bloqueo, ¿no? O sea,
ahí también está sucediendo una escritura, está por el mero hecho, y me parece que eso es también bien importante, ¿no? Pienso en esta tomadura de pelo fabulosa que se llama Gabriel Orozco, y en muchos artistas donde justo la obra está relacionada con el registro, ¿no? Y hay un documental muy divertido donde Orozco lanza unos boomerangs ahí en un terreno, en una mansión que tiene no sé dónde, y lo único que hace cuando regresa a su casa es hacer el registro de a qué distancia voló el boomerang, qué horario era, de dónde soplaba el viento, en qué ángulo cayó. Regresaba, después montó los boomerangs, los vendió por no sé cuántos millones de dólares, y ahí estaba la obra de arte, ¿no? Entonces yo pienso que también es un abordaje interesante, ¿no? La escritura en su espectro, ¿no? Más amplio. Claro, a mí me encanta. ¿Qué opinas, eso? ¿Qué opinas sobre eso? Y mientras estás encarando de esa forma activa, ¿qué problemas te has enfrentado también, ¿no? O sea, para seguir con los proyectos, ¿no? Porque también pienso que dependen mucho de la realización, de la publicación. A veces hay gran frustración frente a eso, ¿no? ¿Qué problemas has encontrado en esta vida de escritor? Claro. Bueno, primero sí, a mí me encanta ese tipo de escritura, ¿no? Que no es nada, o sea, que es un tipo registrando la trayectoria de los boomerangs, ¿no? O justo que mencionabas a Rosario Blefari, y por ejemplo este último librito que publicó, se llama Diario del Dinero, ¿no? Que simplemente es eso, ella hablando de cómo se gastó la plata. Sí, me compré un pomelo y me costó 30 pesos, ¿no? Yo encuentro algo muy interesante en todo eso. Sé que puede ser también una fijación mía nada más, o de ciertas personas, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Esa escritura indeterminada, esa escritura que puede ser muchas cosas a la vez o que puede ser nada, ¿no? Entonces, también me siento atraído por ese tipo de movimientos. Por otro lado, me parece que puede ser muy complicado, ¿no? Vivir dedicándote a la escritura, pero también vas agarrando callo, ¿no? También vas aprendiendo a lidiar con el fracaso, también vas aprendiendo como justo a tomar cierto ritmo, y a aprender también que las cosas muchas veces llevan su tiempo, ¿no? Un libro tú lo escribes ahora y se va a publicar tal vez en 4 o 5 años, ¿no? Siempre llevamos un desfase. Y aprendes a aguantar ese tipo de cosas. Pero digo, al menos a mí, lo que me ha funcionado y lo que me hizo una persona, digamos, más conforme con lo que soy, es saber disfrutar la escritura, ¿sí? O sea, suena como a perogrullada, pero uno tiene que disfrutar lo que hace por el hecho de hacerlo, ¿no? O sea, uno, si quiere escribir, es porque te gusta la escritura, porque disfrutas de eso que haces y no porque estás esperando el premio o la beca, o los viajes, que a lo mejor nunca llegan. ¿Y qué hora van a ser por Zoom, eh? ¿Qué hora van a ser por Zoom ya? Viático su contraseña a Finlandia y a China. Sí, mira, ya hasta glamour estamos perdiendo. El poquito que nos quedaba. No, entonces, esas son cosas sobre las que no tenemos control, ¿no? Y me parece que tenemos que aprender a disfrutar
de la escritura por sí misma, ¿no? Del trabajo que hacemos. Finalmente, ahí está lo bonito, ¿no? De todo esto, ¿sí? No tanto en lo otro, que finalmente es circunstancial. Muy bien, pues Elena también quiere hacerte una pregunta y no sé si ya tienes pensada tu tarea, Luis, para en un ratito contarnos. Adelante, Elena. Sí, bueno, ya la última pregunta que a lo mejor no se relaciona tanto con el libro de los tweets, pero a mí en lo particular me gustaría que me platicaras, porque estoy trabajando sobre la maternidad. Entonces, me gustaría saber de qué manera se alteró tu escritura y tu proceso de escritura y tus procesos vitales a partir de la paternidad y viceversa, porque hace ratito mencionaste que a raíz de que estás platicando con tu niña, empieza este interés por el lenguaje para la poesía infantil y también para preservar la ternura. Entonces, me da curiosidad eso. Ya. Bueno, creo que ni siquiera fui como tan consciente de en qué momento ocurrió como ese cambio. Pero yo creo que lo que más noté es cómo de pronto todo ese lenguaje, todo ese mundo de la infancia volvió a mí de alguna manera a través de mi hija, ¿no? Y ese lenguaje de la infancia es también el lenguaje del asombro, ¿sí? De asombrarnos ante ciertas cosas del mundo o ante todo, ¿no? Creo que es una de las cosas que solemos perder cuando nos convertimos en adultos, ¿no? Justo esa sorpresa ante las cosas, justo esa mirada asombrada. Pero justo la pooesía puede ser un refugio para esa mirada, ¿no? Y bueno, te digo que a mí me cambió mucho la sensibilidad, ¿no? Creo que me pude abrir como a la ternura, como se los decía hace ratito. Y es algo que valoro mucho porque era algo que no tenía cabida en mi trabajo, sino hasta ese momento, ¿no? Y me parece que es algo importante, ¿sí? Como esa nueva sensibilidad también trajo como toda una serie de emociones, y me parece que un horizonte lírico que no estaba antes, ¿sí? Al menos no como lo está ahora. Parece que la parte lírica ahora tiene como más peso en mi obra. Sí, a lo mejor enrarecida o a lo mejor a manera de como de retazos, ¿no? Líricos en medio de algún monstruo X, pero está ahí, ¿no? Entonces me parece que es algo también que valoro mucho. Y bueno, ahora que hablabas como justo de esta exploración y de pensar la maternidad, hay unos libros con los que me he encontrado últimamente que son muy bonitos. No sé si ya has leído uno que se llama Pequeñas Labores, de Ripka. Creo que debe pronunciarse Galgen. Ese lo editó Antílope hace un par de años y es un libro que me gustó mucho. Y ahora sí, la tarea. Luis Eduardo también tiene un taller, me parece que es los sábados también, ¿verdad? Sí, los sábados, cada 15 días. Es para salvar a la vaquita marina. Sí. Las vaquitas marinas del lago de Chapala que quieren poner una tortería, quieren ahogar sus tortas en una receta especial. Entonces todo lo que se reúne en el taller es para esa familia de vaquitas
vendedoras de tortas ahogadas al pie de la orilla del lago de Chapala. Algo así, ¿verdad? Algo así, algo así. A ver, pues hay dos opciones que se me ocurren. Una tiene que ver con el libro, digamos, puede ser que hagan la reseña del libro que más atesoren, ¿no? Creo que eso podría ser interesante. Hagan su reseña, eso sí, limitándose a los 280 caracteres, en el tono que ellos quieran, pero puede ser, sí, en 280 caracteres que escriban la reseña del libro que más les guste. Y que vayan a la verdulería y pesen ahí directamente el libro, aunque el verdulero los vea como, ahora estos locos, ¿de dónde salieron? O el carnicero, pero también, ¿no? Tienen que usar la báscula digital, porque si no, pues va a ser. Las básculas de platillo suelen estar truqueadas ahí. Sí, están adulteradas. Perfecto. Pues ya tienen la tarea, ¿no? De Luis Eduardo, yo le agradezco mucho, les agradezco también un montón que se hayan animado a entrar este sábado ya de pospandemia, donde ya estamos en semáforo verde, fosforescente, y ya sobrevivimos y todo el mundo anda de fiesta y demás. No, no es cierto, cuídense mucho todavía, no salgan de su casa. Ileana, que es también del taller de poesía, obviamente no pone un pie en ningún lado, entonces yo creo que ese es el parámetro, todavía no salgan, quédense todavía en el taller de poesía de grafógrafos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. En Poesía Mexa me parece que también encuentran tus libros, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Me resisto a hacerlo. Uy. Luego me quejo de los que se autoincluyen en las antologías, así que pues no puedo hacer eso. Pero están en mi blog, en Pájaros Lanzallamas. En el blog entonces, en Pájaros Lanzallamas, busquen por ahí los libros de Luis Eduardo. Les van a gustar muchísimo. Están bien padres, se los recomiendo. Entren a Poesía Mexa también, van a encontrar esta visión, esta lectura que tiene Luis Eduardo sobre la poesía mexicana, y está iniciando también otro proyecto, ¿no? Poesía Latinoamericana, me parece que se llama. Es Poesía Lat, sí, o sea, es prácticamente la misma idea de Poesía Mexa, pero extendida a poetas latinoamericanos. Y hay libros bien bonitos, me acuerdo, por ejemplo, que está el de Gladys González, ¿no? Su poesía reunida es bellísimo, y hay autores, que les van a gustar muchísimo de Argentina, de Chile, entren, dense una vuelta por ahí. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio, por gracias la invitación. La pasé muy bien, gracias a todos. Nos vemos. Y a todas. Gracias, excelente semana. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Bye, bye, bye. Nos vemos.